Bueno, aquí sigo avanzando, avancé un poquito más con el trabajo, estoy definiendo un poquito más las figuras. No las quiero precisar tanto también para que no se pierda el efecto de desorden y de caos, ¿cierto? Y me falta definir las bestias, pues no las tengo bien definidas. Creo que los demonios los trabajé un poquito, pero me faltan abajo, tienen que haber bestias. Cosas así parecidas a perros, serpientes y cosas así. Pues. Esto es el infierno, no es una fiesta, es un caos en la caída de los condenados, ¿ya? Está súper entretenido, lo estoy haciendo. Esto no es comercial para nada. Pero me estoy divirtiendo mucho haciéndolo. Buen acrílico. Es acrílico. Un acrílico de buena calidad. Mira, aquí está este pincel, importante lavarlo, el acrílico se seca súper rápido, así que es súper importante lavarlo, incluso uno cree que ya no sale más, pero este es un buen dato, lo que yo hago es una gotita, puede ser de jabón o de lavaloza, y sigue saliendo pintura. Importante que el pincel quede limpio para que no se endurezca, porque se va endureciendo con el acrílico, porque se seca tan rápido el acrílico que incluso si uno lleva mucho tiempo pintando, hay que parar y lavar el pincel y seguir pintando con el pincel lavado, porque si no el pincel se empieza a endurecer. Y la cosa empieza a quedar mal, pues uno no, si no se da cuenta, empieza a dejar la grande. Eso, ahí voy a ver si sigo avanzando.